i Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Esta mañana leía en el canal de Telegram Católicos por la Verdad en el Mundo una reseña muy oportuna para recordarnos algo que ya sabíamos y sabemos, pero que es conveniente recordar. Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, hace ya muchos años, en los años 90, dejó meridamente claro y con toda la firmeza posible que que no había manera, que no se empeñaran, que las mujeres nunca podrían ser sacerdotes, desempeñar el ministerio sacerdotal de presbíteros, algo reservado solo a los varones por derecho divino, dice el Papa Juan Pablo II. Y vamos a leer esa pequeña reseña para así acallar las voces de estos herejes que vienen de Alemania y vienen de todas partes, y que son socios, amigos, hermanos, hermanísimos de Jorge Mario Bergoglio. Y que entre todos ellos, pues, tratan con ese truco de magia, ese. que se sacan de la chistera a través de la sinodalidad, esa palabra que ni siquiera existe en el catecismo. Eh, el catecismo. que no existe en el diccionario de la RAE, la palabra sinodalidad. Bueno, pues con el truco de, de la sinodalidad. quieren irnos metiendo, pues, todo tipo de gazapos y de barbaridades y de cosas. que puedan destruir a la iglesia. Ya lo va haciendo Bergoglio, con sus motus propios y todas estas cosas que está sacando y que algún día no muy, no muy lejano pues la verdadera iglesia dirá que todo eso era papel mojado obviamente porque Bergoglio es el líder de la falsa iglesia es un usurpador es un antipapa lo diremos hasta la saciedad hasta que se enteren en el último rincón del orbe terráqueo pues sí para que quede claro cualquier intención de querer ordenar mujeres sacerdotes el papa Juan Pablo II Hizo un dictamen magisterial haciendo uso de su infabilidad pontificia, dicen nuestros hermanos del canal de Telegram, Católicos por la Verdad en el Mundo. Tema resuelto de forma infalible por el magisterio de la Iglesia. Por tanto, claro, este hombre, Bergoglio, es el que se cree que como está por encima del bien y del mal, pues él puede pasarse por, por, por sus partes a lo que digan todos los papas anteriores. Ya lo hizo en el Catecismo con la pena de muerte. Ya lo ha hecho con Amoris Leticia y, y su ataque a la moral y lo va a seguir haciendo y lo está siguiendo eh, practicando lo sigue practicando de muchas maneras esto de creerse por encima del bien y del mal en vez de como un simple custodio pero como él no lo es no puede custodiar algo pues no va el, el zorro no va a custodiar a las gallinas obviamente bueno vamos a leer este esta reseña que estos hermanos nos han hecho porque es conveniente para los que no lo sepan y que lo tengan claro, la realidad, por mucho que quieran cambiarla en Alemania y en otros sitios, es que la Iglesia no puede en ninguna manera admitir la ordenación de mujeres. Juan Pablo II, Papa, dedicó una carta apostólica, Ordinacio sacerdotalis, para explicar por qué la Iglesia no puede ordenar mujeres como sacerdotes, poniendo en juego toda la autoridad papal para zanjar definitivamente la cuestión. La carta acababa así. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y sea enseñada firmemente por el Magisterio en los documentos más recientes, no obstante en nuestro tiempo y en diversos lugares, se la considera discutible o incluso se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, dice el Papa Juan Pablo II, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, lo que nunca hace ni hará Jorge Mario Bergoglio, confirmar en la fe, lo único que hace es confirmar en la confusión, pues el Papa Juan Pablo II dice que, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, Declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. ¿Mm? Dictamen definitivo. El Papa no tiene poder, no tiene autoridad para cambiar eso porque es de Derecho Divino. Más claro no lo puede decir el Papa Juan Pablo II. Es que, eh, por tanto, son temas que es que ni siquiera se pueden eh, discutir, valorar, escuchar, comentar. Es que ya sabemos que no. Pero como vivimos en una falsa iglesia, la de Bergoglio, eh, la de la canoa de la Pachamama de Bergoglio, pues ahí pues vale todo. Tuto, tuto, tutto vale. Pero no, todo no vale. Ya lo sabemos que no. Esto era la, eh, el documento se llama Ordinacio Sacerdotalis, escrito por Juan Pablo II, el 22 de mayo de 1994. Está firmado. El que quiera más, pues que entre en la página web del Vaticano y si no le han falsificado el documento, porque ya sabemos que se dedican también a, de vez en cuando a retocar documentos, a, a falsificar, pues bueno, pues allí podrá leerlo. Y nada más, esto para los que te, tienen dudas de que esto o lo demás allá, cuando vean... Que eh, la falsa iglesia se atreve siquiera a escuchar este tipo de cantos de Sirena, ya saben ustedes que los escucha y los toma en consideración porque es la falsa iglesia. Porque es una falsa iglesia infiltrada dentro de la iglesia para destruirla o intentar destruirla desde dentro. Nada más y nada menos. Pero el Señor pronto, pronto vendrá y acabará con todos. estos trucos de magia, estas. estas. Eh... Estas fantasías, estas fantasías demoníacas de pretender acabar con la Iglesia que nunca lo van a conseguir, aunque quede la Iglesia verdadera reducida a un pequeñito grupo de fieles, porque la inmensa mayoría seguirán en la oficialidad, la verdadera Iglesia nunca, nunca eh, terminará, no podrán con ella porque la promesa del Señor siempre se cumple. Oración a Nuestra Señora a todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Las mujeres no necesitan ser sacerdotes. Las mujeres lo que necesitan es ser santas, aceptar y admitir el papel que Dios les da, que es muy grande. Igual que los hombres, tenemos que aceptar el papel que Dios nos da, que también es muy grande cada uno en su sitio y complementándonos según Dios disponga, ni más ni menos, que lo demás son inventos del maligno. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.